La comunidad de los municipios de Vélez y Landázuri manifiestan su inquietud por el deterioro de la transversal del canal, especialmente en el tramo Vélez y Landázuri, pese a la reciente culminación de un contrato destinado a su rehabilitación. Venimos a hablar con la señora ministra frente al tema de los pocos recursos que el gobierno nacional adjudicó para el presupuesto 2025, pues hay un compromiso de que de pronto se pueda aumentar un poco más. Nos van a recibir en Bogotá, en el despacho de la ministra, a ver si podemos avanzar a través de unas mesas técnicas para que esa importante obra pueda crear con recursos para el 2025. La Veeduría Ciudadana ha hecho un llamado a los alcaldes de Cimitarra, Landázuri, Vélez y Barbosa para que tomen medidas urgentes, considerando que esta vía es clave para el desarrollo de la región. Es una arteria vital del país, porque sabe que converge todo lo que es el sector del centro del país, que se conecta con lo que próximamente se va a llamar la autopista, lo que antiguamente era la Ruta del Sol, y eso le va a traer un desarrollo grande a la nación. Por eso siempre, pues, de la mano con Mario y muchos líderes de Barbosa y Vélez, se ha luchado para que la nación pueda adjudicar los recursos para que esta vía por fin sea un hecho. También han solicitado al gobernador Juvenal Díaz Mateus y a los congresistas de Santander que inspeccionen los puntos críticos y aseguren la finalización de los trabajos pendientes. ¿Han pensado bloquear en algún momento esa? Es lo que la comunidad ha manifestado y pues uno como líder le toca solamente escuchar y respaldar. Asimismo, cuestiona la terminación del contrato, señalando que algunas obras, como de participación ciudadana, no han sido socializadas ni completadas, lo que ha generado preocupación entre los habitantes y transportadores locales.